Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén muy bien. Mientras todos están hablando de aquel suceso bajo el mar con el submarino, con lo que lamentablemente le pasó a aquellas 5 personas, les traigo un suceso al cual también es bueno ponerle atención, que se dio por primera vez en la historia, en Europa, específicamente en Alemania. En una de sus ciudades, oigan esto, pusieron a una inteligencia artificial a ser el líder espiritual de una iglesia, a dirigir absolutamente toda la logística, el sermón, los cánticos, etc. Sí, señores, la prensa, los medios locales llegaron allá, hubo un gran conglomerado de personas. Seas creyente o no, es importante que escuches esto porque implicaría una nueva agenda para controlar a las masas de una manera muy sesgada. ¿Por qué lo digo? Bueno, en aquella iglesia se habla de cómo hubo una gran cantidad de personas que querían ver cómo predicaba el sermón esta inteligencia artificial, pero sucedieron cosas muy extrañas. Número uno, el que hizo el experimento, que es un teólogo y un filósofo, dijo que quería atraer a muchas más personas, específicamente personas jóvenes y, según él, con mente más abierta y más dispuestas a este nuevo mundo, a estas innovaciones, a todas estas novedades que nos van a traer cosas maravillosas. Eso lo decía él. Efectivamente, llegaron más personas y no solo eso. Mucha gente que habría entrado a ese sermón cuentan que se sintieron bastante inquietos y, ojo a esto, incluso bastante perturbados. Una de las mujeres que habría salido de allí comentó que se sintió emocionada al principio por la innovación, pero que después de un tiempo empezó a sentirse desanimada, inquieta, reticente a escuchar las palabras de esta inteligencia artificial y que también sintió una perturbación extraña. Toda la logística fue dirigida por estos avatares, 2 femeninos y 2 masculinos. Incluso el avatar masculino, que representaba supuestamente un pastor, decía que estaba muy feliz de poder compartir la palabra de Dios por medio de las inteligencias artificiales. Esto es irónico porque una máquina no podría sentir ningún tipo de emociones. Y los feligreses que sintieron cosas extrañas también dijeron que allí no se sentía sustancia, ni alma, ni espíritu. Sería muy irónico que una de estas cosas hable del alma cuando en realidad no hay sustancia en ellas y es un conjunto de algoritmos. Si practicas algo espiritual, se sabe que lo más importante es la esperanza que se pone en aquello que se cree con todo nuestro ser. Y si no eres creyente, igual también es muy peligroso porque se podría llegar a usar estas inteligencias artificiales para que puedan empezar a conducir a las masas a actuar de cierta manera, a comportarse y pensar de cierta manera, al ser más hábiles para hablar que nosotros. Con su enfoque puesto solo en estas inteligencias, podrían llegar a verlas como líderes, como guías supremos, e incluso se maravillarían de las grandes cosas que hablarían estas inteligencias artificiales. Estas palabras les suenan muy familiares a algunos, lo sé. ¿No me creen? Acuérdense el video anterior que hice sobre una religión que crearon de inteligencia artificial llamada Data Noir, que parece también como una especie de dramatización o un performance que hicieron 3 artistas, pero ellos abrieron una página web y ya fundaron una iglesia de inteligencia artificial y dicen que están esperando una especie de mesías robótico llamado Mena. Así que, como pueden ver, podría haber gente que su mente esté vulnerable a ser conducida y ser guiada por estas cosas. Esto, como digo, amigos, seas creyente o no, es bastante delicado, ya que esto implicaría más división en las comunidades religiosas. Yo sé que en mi canal tengo muchas personas que son protestantes y que son católicos. ¿Será que ustedes creen que este es el cumplimiento de algún tipo de profecía? Y para los no creyentes, ¿será que esto es parte de un plan, de una nueva agenda para conducir como rebaño a un solo propósito oscuro? Bueno, curiosamente para los creyentes se habla de la denominada imagen de la bestia y se profetizaría que para el futuro habría una gran imagen que sería capaz de hablar grandes cosas y que en un futuro la gente se maravillaría
maravillaría de ella y empezaría a decir que no hay nadie que se le compare a esta cosa. Probablemente en ninguna otra época esto habría tenido sentido, pero estas analogías suenan un poco más cercanas a lo que estaríamos viviendo hoy día. ¿Será coincidencia o realmente va a pasar algo que no esperamos? Antes de continuar, les recomiendo mi video anterior, el cual habla de un fenómeno, una frecuencia extraña que se captó arriba de nosotros y que tiene a los expertos desconcertados y los están llamando voces supuestamente del más allá, sí señores. Se empieza a hablar de cómo se supone que van a reemplazar nuestros empleos, de cómo estas inteligencias artificiales cada vez empiezan a tener habilidades más y más asombrosas, más extrañas. Incluso se habla de chats que están recreando a los representantes espirituales máximos de cada religión. Estoy hablando de hay un chat para Buda, hay un chat para Mahoma, hay un chat para Jesucristo, y están poniendo todos estos chats para que la gente con sus necesidades emocionales, afectivas, empiecen a escribirle a esta máquina artificial para que le dé respuestas como si se tratara del mismo personaje. Sí, amigos, no es ciencia ficción, incluso se abrieron servicios de chat para que pongas todos los datos de tus familiares que ya no están en este mundo y la computadora empezará a recrear la personalidad del individuo que ya no está entre nosotros para que tú te puedas comunicar con él. Todo este tipo de cosas llegaron de un momento para otro y probablemente se van a quedar. Así que si tienen hijos, tienen familia, lo que sea, usemos esto muy responsablemente, con mucho cuidado. Así que aquí, amigos, los invito a la reflexión, a que estemos atentos a qué tipo de cosas o de usos les van a dar a estas inteligencias artificiales. Acuérdense que las tecnologías pueden ser buenas, pero cuando hay manos detrás de todo esto que empiezan a controlar cada aspecto de nuestra vida, es donde debemos tener mucho cuidado. ¿Será que esto se replicará en otras denominaciones? ¿Crees que pasará algo así, por ejemplo, en la casa de la familia abrahámica, que combina el catolicismo, el islamismo y el judaísmo? Estaré pendiente de esta noticia. Vamos a ver si van a expandir este experimento en otras iglesias que lleguen a aceptar estas cosas. ¿Qué opinas de este tipo de inteligencias artificiales en las iglesias? ¿Qué pasará con la esencia humana? ¿Será que muchos se harán adeptos a estas iglesias con inteligencias artificiales? Lo veremos seguramente en un futuro muy cercano. Esa ha sido toda la información, amigos. Lo prometido es deuda. Aquí les dejo mi video anterior que habla sobre ese fenómeno tan inusual que se ha captado arriba de nosotros, que tiene a los expertos desconcertados, que supuestamente parecen voces para algunos. Nos vemos hasta la próxima y estamos conectados.